amigo. Dime. ¿Regalas un cigarro? Claro. Yo a ti te conozco. ¿Sí? Eres el chofer de Don Librado, ¿no? Sí, así es. Yo a ti no te recuerdo. Ah, no. Mi nombre es Roque. Mucho gusto. Y te tengo una noticia. Dime. Bueno, te vas a presentar a trabajar. Ayúdame, Iván. Tardeada. Ah, muchísimas gracias, hija. Ojalá todos en el pueblo fueran como usted, que se preocupa tanto por los pobres, ¿eh? Ay, mire, este dinero lo vamos a utilizar para el seminario, para mis niños. Necesitan tanto, hija. Así es, padre. Y mi deber como cristiana es ver por mis semejantes, así como usted nos los recuerda en los sermones de las misas de los domingos. Mire, doña Soledad, yo le recomiendo que trate de convencer a sus amistades para que aporten más dinero a la iglesia, hija. Sí, padre, pero la gente se ha vuelto tan coda que no suelta ni un quinto. Pues insista más, doña Soledad. Como verá, pues el altar necesita reparación. Además, la casa parroquial está a punto de convertirse en ruinas y no queremos eso, ¿eh? Sí, padre, se lo prometo, así lo haré. Además, recuérdele a sus amistades que, pues, la salvación de su alma está de por medio. Cuando se mueran, el dinero no les va a servir de nada. Mejor que lo utilicen ahora que están vivitos y hagan, no sé, hagan actos de caridad como estos para nuestros niños, ¿eh? Sí, padre, se lo prometo, así lo haré. Pero, desgraciadamente... ¿Qué? Ya se enterará. Algunas personas ya se enteraron de que mandaron una queja al obispo. ¿Qué? ¡Eso es mentira! Por la boca de esos que están haciendo esas acusaciones contra mía, está hablando el mismísimo demonio. Yo no sé cómo se atreven a ensuciar mi trabajo diciendo que yo soy un pederasta. No, no entiendo. Mire, si en este mismo momento vinieran y me llevaran y me crucificaran, no me dolería tanto, se lo aseguro, me duele tanto que digan eso. Yo lo sé, padre, no tienen perdón de Dios la gente que está diciendo eso. Pero desgraciadamente nos afecta tanto a usted como a las personas que lo apoyamos incondicionalmente. Sí, pero lo bueno es que el obispo está de mi parte. Me está apoyando completamente. Él me apoya, me comprende y me ayuda. Además, mire, ya no quiero hablar de esto. Mire, siempre va a haber gente locas y enfermas que apunten con el dedo a inocentes como yo. Y si me disculpará... Mire, doña Soledad, yo creo que lo mejor es que se vaya. Tengo tantas cosas que hacer. Así que le espero el domingo en misa, ¿eh? Claro que sí, padre. ¿Me da la bendición? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ande, hija. Vaya usted con Dios, ¿eh?
calificados, no mames. ¿Estás seguro que ese viejo imbécil tiene los 5 millones para pagar el rescate? Segurísimo. Lo estuve investigando durante un mes. Su hijo es lo único que tiene. No tiene más familia. Estoy seguro que daría su vida por él. ¿Ya te vas, hijo? Sí, pa. Ya no lo puedo esperar. Hoy tengo un examen muy importante. Me preocupa que Silverio no haya venido a trabajar. Es un hombre bueno, responsable. Ay, bueno, igual y se le atoró algo por ahí, ¿no? Igual, igual. Oye, ¿me prestas tu coche? ¿Mi coche? ¿Sí? Te presto el de negocio. ¿Eh? Y vete con cuidado. ¿Esta carcacha? Oye, te lleva, te trae, ¿qué no? Sirve para lo mismo. No. ¿Cómo que no? Cuídateme mucho. ¿De verdad no quieres que te lleve a la escuela? No, así está bien. Gracias. Gracias. Vete con cuidado, ¿eh? Sí, ni que fuera a pasar algo. Cómo no, hay que tener mucho cuidado. Está bien, pa. Bueno, órale, pues. Buenas calificaciones. Sí, pa. Órale. Hola, Juanito. Buenos días, padre. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Recuerdas que te prometí un regalo? Sí. Pues ya lo tengo. Estoy seguro que te va a gustar. Vamos a la casa por él. ¿Mm? Anda, vamos. ¿Sí? Te lo dije, güey. Al no llegar el chofer, el chamaco se va a ir solo. Pues aprovechamos que la suerte está de nuestro lado. Oh, puede que no tengamos otra oportunidad, güey. A ver, cabrón. Dame las llaves. Ya, ya, déjame ir, por favor. Tú te vienes con nosotros. No, no, yo no he dicho nada. ¿Qué les pasa? Estás aprendiendo, ¿eh? Ah, ven, siéntate aquí. La verdad es que estoy muy mal y es la única manera en que puedo remediarlo. He estado muy enfermo y gracias a ti he podido curarme. Dios te lo va a tomar en cuenta, te lo va a premiar. ¿Mm? No me mires así. Deberías de sentirte orgulloso de que te haya escogido. Pero es que... No, no, no me digas nada. Pon las manos. ¿Mm? Pon las manos. Mira, esto es para ti. ¿Eh? Y esto, y esto, ¿cómo ves? ¿Ah? Cuando quieras venir, serás bienvenido. ¿Mm? Ven cuando quieras, y siempre tendrás tu premio. ¿Mm? Bueno,
Si ya te quieres ir, puedes irte. Anda. Y recuerda que te espero el domingo, ¿eh? Necesito que llegues a la misa para que te confieses y puedas comulgar. Anda. Oye, recuerda que esto no se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Es un secreto entre tú, yo y Dios. Vete. Sí, bueno. Escúchame bien, viejo pendejo. Tengo a su hijo secuestrado. ¿Quién habla? Es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma. Tengo a su hijo Sergio secuestrado. Y si lo quiere volver a ver con vida, tiene que pagarme 5 millones de pesos en efectivo. 5 millones es mucho dinero. ¿Cómo puedo estar seguro que secuestraron a mi hijo? Quiero escucharlo. Ah, ¿quieres escucharlo? Habla. ¿Qué haces, chica? Sergio. Papá. Papá, ellos mataron a Silverio. Lo tenían todo planeado. Dicen que si no les das el dinero, o si llevas a la policía, me cortan en cachitos. ¡Sergio! Lo primero que le voy a cortar son los huevos, cabrón. Y después lo dedos uno por uno. Así es que si no quieres que pase esto, güey, necesito que me des todo el dinero en efectivo. Los 5 millones. Mire, señor, yo le daré lo que usted me pida, pero no le haga daño. Yo ya perdí a mi esposa. No quiero perder a mi hijo. Ya te hablaré después para decirte dónde entregarlos y cómo. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Pronto vamos a ser millonarios, cabrón. A huevo. Me van a matar, ¿verdad? Si no, no hubieran dejado que les viera la jeta. Allá tápale el hocico a este pendejo. Yo soy un flechillón. García, mire, necesito saber cuánto dinero tenemos disponible. Si lo que podamos reunir. Si es una urgencia y... Gracias. ¿Te gustó, mi amor? Estaba muy bueno, gracias. De nada. Oye, Mateo, ¿y ya te pagó Pedro todo lo que te debe? No. Me dijo que todavía no consigue trabajo. Por favor, mi amor. ¿Cómo quiere encontrar trabajo si todo el día se la pasa de borrachote? Para lo único que quiere el dinero es para estar tragando alcohol. Y para eso ya encontró a sus tarados, que le prestan cada vez que se le acaba. ¡Señor Mateo! ¿Ya viste? Es Pedro. Ya debe venir borracho. ¿Ya viste la hora que es? Marina, espérate tantito. A lo mejor nos viene a traer el dinero que nos debe. Ay, mi amor. No me hagas reír. Sal a ver qué quiere. Y por favor le dices que se largue de aquí. Que no son horas de estar molestando gente. Teo. Mira, Pedro, estaba a punto de acostarme, caray. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata? Pero primero, déjame pasar a tu baño. Hay unos retortijones terribles. Algo me cayó mal. Déjame pasar.
Pasa. Ay, qué alivio. Trate de no hacer ruido, ya ves que el baño queda junto a la recámara de tu señora y... para no despertarla, ahora. Pero, mira, Flor me está esperando en la recámara y ya me quiero dormir. Dime de una vez por todas, ¿qué es lo que me quieres decir, Carrie? ¿No tienes un tequilita o algo? No tengo tequila. Lo único que me queda es vino. Pues lo que sea, para que amarren. Oye, y ya ves que ando sin chamba y sin trabajo. ¿No hablaste con Justino para ver si no tenía trabajo para mí? Pues sí, pero no te quiere emplear. Aquí en el pueblo te tienen bajo muy mal concepto. Nadie te baja de borracho y de huevón. Pinche suerte. Nada más porque paso de los 40 años. Ya nadie me quiere dar trabajo. Ah, qué pinche suerte. En cambio tú. Tú lo tienes todo. Tú sí que tienes estrella, tú sí que tienes suerte. Ah, Pedro, por favor. Dime qué es lo que me querías decir. Pues nada más a ver si me podías prestar dinero. Ya sabes que cuando tenga chamba, cuando trabaje, yo te lo voy a pagar, te lo juro. Pues lo siento mucho, pero ya no te puedo prestar dinero. Acabo de tener una discusión con Flor y... mira, para acabar pronto, ella ya no quiere que te preste. Bueno, ya, ¿qué le importa? Tú y yo nos conocemos hace más de 30 años. A ella la conoces hace 3 años. ¿Ella qué va a saber lo que nos une? Acuérdate cuando estabas ahí tirado en la cama. Cuando estabas enfermo, ¿quién es el que te iba a ver? ¿Quién aguantaba tus purulencias, mano? Mira, pero nada más tengo 50 pesos. Es lo único que te puedo prestar. Puta madre. Puta lo que he llegado. Parezco pinche limosnero. Ay, pinche vida, cabrón. Pinche vida. ¿Los quieres o no, Pedro? Dámelos, cabrón. Oye, perdóname. Oye, hablando de gratitud, no has ido a ver a tu hermano, ¿verdad? Ya ni te importa, como si no existiera. Te prometo que mañana mismo voy a verlo, ¿de acuerdo? Ojalá que sea cierto. Bueno, ya acábate la copa, ¿no? Ya quieres que me vaya, ¿verdad? Ya me quiero dormir, caray. No, si te digo que últimamente parezco apestado. Ya me voy. Y no te preocupes. Hace 30 años que sé dónde está esa pinche puerta. Vas por el dinero. ¿Quieres? ¿Por qué traes dulces? El padre Martín me los dio. ¿Y por qué te los dio? Dice que cada vez que vaya a su casa, me va a dar dulces y dinero. A ver, ¿cuántos más traes? ¿Me das uno para el rato? Sí. ¿Has sabido algo de tu mamá? No. ¿Crees que regrese? No sé. Yo creo que sí, pues eres su hija. Ella te quiere. Si eso fuera cierto, si en verdad me quisiera, entonces ¿por qué se fue y nos abandonó a mi papá y a mí? No sé, los adultos son extraños. Sí, ¿sabes qué? Vamos a jugar. ¿A qué? A las traes. ¡Las traes! En vez de haber estado tomando con el borrachote de Pedro, lo hubieras corrido. ¿A qué vino anoche? De seguro te debe haber pedido prestado dinero otra vez, ¿verdad? No. Solamente vino a decirme que sería conveniente que visitara a mi hermano Martín de vez en cuando. Eso fue todo. Ay, Mateo. Como si tu hermano se pusiera muy feliz cada vez que te ve. Tú y yo sabemos que no se llevan bien. ¿Sabes? A veces pienso que...
Tu hermano lo único que siente por ti es odio. A ver, ¿para qué irlo a buscar? Digo, si tantas ganas tuviera de verte, pues vendría aquí, ¿no? Flor, ¿por qué no tomas en cuenta que Martín es mi único hermano? Además, es mi hermano menor. Oye, ¿y será cierto lo que se rumora en el pueblo? Eso de que le gustan los niñitos. Qué asco, ¿no? Digo, yo me enteré que unos padres de familia escribieron una carta al arzobispado. Pues, están pidiendo una investigación. Por supuesto que no es cierto. ¿Cómo vas a pensar que mi hermano es un pervertidor de menores? Un maricón, ¿eh? Esos son puros chismes de la gente, caray. Martín es un cura que no entiendes. Es un hombre de Dios. Él es inocente. ¿Tú crees que si realmente fuera culpable el obispado no hubiera venido aquí para culparlo, para levantarle cargos? Son puros malditos chismes de la gente, caray. Ay, bueno, no es lo que yo crea. Es lo que dicen por ahí. Además, ya está saliendo en la televisión. Y dicen que si no lo han quitado de la iglesia es porque los de arriba hacen exactamente lo mismo. Todo es una mafia, Mateo. Pues entonces le mientas la madre a todo aquel que hable mal de mi hermano. El que insulte a mi hermano me está insultando a mí. ¿De acuerdo? Ay, Mateo. Supongo que Pedro fue a visitarte. Por eso viniste a verme. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? No me quejo. Me da gusto que estés bien. Y sé que en tu trabajo como administrador del rancho de don Jacinto López te deja buen dinero. Además, tienes una bella esposa y una casa propia. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Si papá viviera y viera lo que eres ahora, se sentiría muy contento y satisfecho. Ya ves que él siempre quiso que los dos fuéramos unos hombres de bien. ¿Y cómo va tu matrimonio? Bien. Estás muy alejado de Dios. No he notado que ni tú ni tu esposa vengan por la iglesia. Bueno, lo que pasa es que no somos muy creyentes, que digamos. Pues debería serlo, ¿eh? ¿No te has dado cuenta que eres un hombre muy afortunado? ¿Afortunado? ¿Por qué lo dices? Bueno, yo renuncié a todo. No tengo bienes materiales, no tengo una bella esposa. No puedo aspirar a tener hijos. En realidad no tengo nada. En cambio tú lo tienes todo. Bueno, Martín, ¿y por qué renunciaste a todo? Es algo que yo no alcanzo a comprender ni lo he podido entender. ¿Por qué? Bueno, es que siento que yo siempre llevé las de perder. Nadie sabía lo que yo necesitaba. Solo Dios me acogió en su seno. Solo Él se fijó en mí. Yo creo que estás exagerando un poco, Martín. Papá siempre te quiso. Mi papá solo pensaba en ti. Además, tú siempre tuviste novias. Te casaste con una mujer muy bella. Pero tú también tuviste novias, Martín, por favor. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? A ver. María, por ejemplo. María. ¿No estaban enamorados? María, ¿quién no conoce la historia de María? María, mira, María se hizo mi novia para ganar una apuesta. Apostó con sus amigas 1,000 pesos. Apostó que no duraría conmigo ni un mes. Bueno, ella quería ganarse los 1,000 pesos, así que hizo el sacrificio.
Al término del mes me lo confesó todo. Me dijo, burlándose de mí, que le daba asco. Por eso no dejaba que la tocara, solamente le tomaba la mano. Me dijo que yo era el hombre más feo, estúpido y aburrido que había conocido en su vida. Martín, ¿por qué no tratas de distraerte un poco? ¿Qué no te hartas de estar día y noche metido en la iglesia? Sal, que te dé un poco el aire. Mira, nos podríamos reunir, Pedro, tú y yo, a recordar viejos tiempos. ¿Te acuerdas que antes nos juntábamos mucho? Ándale, anímate. Mira, hoy es mi día de descanso. Podemos comer juntos y después nos reunimos los tres, salimos a las afueras del pueblo a conversar, a recordar viejos tiempos. Quizás tenga razón. ¿Por qué no vienen por mí a las 3 de la tarde? A las 3 estamos por ti. Bueno. ¿Ya tiene todo el dinero? Sí, sí lo tengo. Quiero saber si está bien. Está bien. Nada más que no ha comido, ni ha bebido nada de agua. Así es que mientras más rápido acabemos con esto, mejor. Mira, te voy a explicar las reglas. Nos vemos en la hacienda que está fuera del pueblo. Ahí debes de llevar todo el dinero. Una vez que te vea ahí con el dinero, voy a llegar con tu hijo y vamos a hacer el intercambio. ¿Entendiste? Sí, ya tengo el dinero. Sin marcar como usted me lo ordenó. Está en fajos de 200,000. Lo que me interesa es escucharlo. Saber que está bien. Él está bien. Y por el momento creo que solo con eso debe de bastarte, con mi palabra. Ah, y te recuerdo que debes de llegar solo. Si sospecho que la policía sabe algo o llegas acompañado, tu hijo se muere, ¿entendiste? Sí, no lo voy a arriesgar. Iré solo. Bueno, a las 5 de la tarde. Fácil. Vamos a la hacienda tú y yo. Este lo dejamos aquí. Una vez que veamos que está el dinero completo y es bueno, le decimos al viejo dónde está para que él venga a desamarrarlo y se lo lleve. Es buen gancho. Así no nos puede salir algo mal, ¿no crees? Oye, ¿está bien amarrado? Mi Superman se zafa de esas ataduras. Ya llegué, mamá. Sí, ya te vi. Escuincle baboso. Mira nomás cómo vienes. Ojalá y estuvieras aquí todo el día lavando como yo, a ver si te pones así de mugroso, ¿eh? Apenas si te da hambre y nomás vienes a ver qué tragas. Ojalá yo hubiera sido vieja. Los hombres son una maldición. Toma. 20 pesos. ¿De dónde lo sacaste? Ayer y hoy fui a cargarle las bolsas a las señoras que van al mercado. Pues al menos tú me consideras. No, que el desgraciado de tu padre ni siquiera se esperó a que nacieras para conocerte. Luego le sacó la vuelta el infeliz. Yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar contigo para cuidarte. Sí, cómo no. Espérate nomás a que crezcas. Luego te vas a ir atrás de las nalgas de cualquier fulana. Te vas a olvidar todos los sacrificios que he hecho por ti. Vas a ver, yo sé lo que te digo, te vas a acordar de mí. ¿Y ya qué? Así es la pinche vida. Ándale, vamos para que traigas frijoles, que es lo único que hay, ¿eh? Me voy a dormir y pobre tío, ¿dónde me despiertes? Todas estas tierras eran de mi padre. ¿Y qué pasó? ¿Por qué las vendió? Cuando papá se enfermó, ya no pudo trabajarlas. Sí, más bien las vendió para poder comprar la salud de Mateo. Desde muy chico siempre fue muy enfermizo.
Mi papá siempre vivió pensando que Mateo podía morir joven y eso... eso lo aterraba, como fue el primer hijo. Lo amaba mucho y no quería que se muriera. Sí, me acuerdo bien. Mateo siempre estaba tumbado en la cama. Cuando no, que tenía escarlatina, la varicela, el sarampión. Mira, yo creo que tu papá se murió de... porque yo siempre estaba enfermo. A huevo. Me quitó las palabras de la boca este... imagínate. Ni la muerte de mi mamá le afectó tanto. Para mi padre... para mi padre no había nadie que no fuera Mateo. ¿Mm? Yo no entiendo por qué. Si tú también eras su hijo menor. Para mi padre era como si no existiera. Yo para él era, no sé, me consideraba como, como una caca de pollo. No era nadie para él. Martín, ¿cuántas veces tengo que decirte que no fue culpa mía, caray? Bueno, pero tienes que aceptar que la vida es bien injusta, bien cabrona. Fíjate tanto que le diste tú a tu papá. Le ayudaste con las tierras. Ni siquiera pudiste ir a la universidad. No tuviste carrera. En cambio, Mateo, siempre lleno de amor, dinero, atenciones. Qué poca madre, ¿no? Mira, yo así estoy bien. No sé, creo que ya acepté mi destino. Además, en la paz de la iglesia encuentro la tranquilidad para mi espíritu. Me sobra tiempo para tratar de comprender por qué la gente hace lo que hace. No sé. Pienso. Qué bonito, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Las preguntas aquí las hago yo, cabrón. ¿Dónde está el dinero? Aquí está el dinero. No les daré nada hasta saber que él está sano y salvo. Te equivocas, pendejo. ¿Dónde está mi hijo? Primero nos vas a dar el dinero. Una vez que estemos seguros y que veamos que no nos sigue la policía, yo te voy a llamar para decirte dónde está tu chamaco y vayas tú a recogerlo. Pero eso me parece injusto. ¿Cómo sé que van a hacer ustedes lo que dicen? Y que él está bien, que está vivo. No tienes opción, cabrón. Dame el dinero. No. No. ¡Que me des el dinero, chica! ¡No! ¡Muérete, cabrón! ¿Pero qué fue eso? No sé, parecen disparos. No, no parece, fueron balazos. ¿Disparos? Se oyeron por allá. Vamos a ver qué pasa, tú te quedas aquí. Vamos. ¡Te quedas aquí! Thank you.
pasó? ¿Viste algo? No, no encontré nada. Yo no vi nada tampoco. Oye, Martín. No sé. Lo estoy buscando, no. No aparece, ¿no? Sí, no sé. Eso es mío, cabrón. ¿Qué? ¡No me pegue! ¡Cabrón! Vas a morir, maldito. Vas a morir. No. Otro disparo. Martín. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Martín? ¡Lo maté! ¿A quién mataste, caray? ¡Lo maté! ¿De qué estás hablando, Martín? ¿A quién mataste? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué pasó? Es que vi un hombre que iba corriendo. Creí que necesitaba ayuda y yo fui a ayudarlo. Fui a buscarlo y cuando de pronto él me sale de sorpresa y me golpea. Iba armado. ¿Dónde iba está? Armado, lo maté. Martín, no tranquilo, sé, ¿dónde no está? Sé. Por allá. Tuve que matarlo. Ya, tranquilo, Martín. Mira, llévatelo aquí. Llévatelo a la iglesia o a donde sea, pero nadie tiene que saber que estuvimos aquí, ¿de acuerdo? He destrozado mi vida. La pistola tiene mis huellas. El hombre llevaba una maleta. Tiene mi sangre. Van a dar conmigo. Ya, me van a meter Martín, a la cárcel. Bien, escúchame bien. Voy a buscar la maleta y la pistola, así que tranquilo, ¿de acuerdo? Llévatelo de aquí. Ya, ahora. Van a dar conmigo. Me van a meter a la cárcel. Ya vete, ya vayas. Van a meter a la cárcel. Ayúdame, estoy herido. Por favor, voy a pagarte lo que tú quieras. Fue el cura. Él me disparó. Lo conozco bien. Ayúdame, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Lo siento mucho, pero no puedo permitir que mi hermano vaya a la cárcel. Tengo que salvarlo. ¡Maldito asesino, caray! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo iba con ustedes y eso me convierte en cómplice. Pues voy a ir con la policía. Lo voy a entregar y les voy a decir toda la verdad. A fin de cuentas, tarde o temprano se van a dar cuenta de lo que sucedió. Yo no sé, puedo contratar a un abogado. ¡Claro que no! De ninguna manera. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hiciste bien. No diremos nada. Dejaremos que las cosas pasen y... No sé, si escondiste la pistola y la maleta también, como dijiste... No hay nada de qué preocuparnos. Además, no hay nada más que nos relacione con ese hombre. Tranquilos. Martín tiene razón. No podemos mostrarnos como unos cobardes. Yo no voy a decir nada, yo estoy con ustedes. ¿Qué hubieras hecho tú? Híjole, no lo sé, mi amor. Es que ve los rumores que se corren en contra de mi hermano, caray.
Él es el cura del pueblo, Flor. ¿Cómo va a quedar su reputación? Además, ni siquiera podemos alegar defensa propia porque no la hubo. Pero él es mi hermano. Tengo que defenderlo, tengo que ayudarlo de alguna manera. Tuve que matarlo. Yo no soy un asesino, caray. ¿Y dices que la maleta está llena de dinero? Sí. ¿Dónde está la maleta y el arma? Bueno, pues la dejé en casa de tu mamá, la que tiene en el otro pueblo. Solamente tú y yo tenemos llave de esa. No podemos decir nada de esto, ¿eh, Mateo? Flor, por favor, entiende lo que ese dinero no nos pertenece, caray. Lo voy a regresar. Oye, ¿a quién? Mateo, tenemos que esperar. No podemos tomar una decisión todavía. ¿Y tiene mucho dinero en la maleta? Pasa. Pasa. Te conozco, pequeña. Eres Rocío, la amiga de Juanito, ¿no? De seguro te contó que le regalé dulces, ¿cierto? Tú también quieres, ¿eh? Sí. Pasa. ¿Está enferma? Sí, un poco. Me dan calambres aquí debajo de la panza. Necesito de alguien que me sobe para que se me quite el dolor. Dime, ¿qué es lo que más quisieras tener? Tal vez yo te lo pueda dar. Una muñeca nueva, con vestido rosa, zapatos blancos y el pelo muy largo para que yo se lo pueda peinar. Mira, si me sobas aquí donde me duele, yo te la compro. Y mañana te la doy. Por lo pronto te puedes llevar unos dulces y algo de dinero. Además, yo puedo perdonar tus pecados. Yo sé que en algunas ocasiones has ido a la tienda de Don Pancho a robarle. Además, sé que desobedeces a tu papá y que dices mentiras. Sí. Pero... No te preocupes. Dios perdona todos nuestros pecados. Y lo hace a través de mí. Solo pide a cambio obediencia. Si tú obedeces todo lo que yo te digo, Dios te va a premiar. Y yo también. Tienes unos labios preciosos. Húmedos. Creo que me puedo aliviar mucho más rápido con unos besos de unos labios como los tuyos. Claro. Si tú así lo decides. Si quieres la muñeca realmente. Y si realmente quieres acercarte a Dios a través de mí. Quédate. O si no.
Sí, señor, deme la prensa, por favor, ¿no? Sí. A ver, aquí. Sí, sí, pues está bien. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? Mírale esto. Aquí. Tengo que hablar con Mateo. Tenemos que reunirnos los tres. Persona que maté era un secuestrador. Y seguramente el dinero que tenemos era para pagar la liberación de alguien. No nos pertenece, caray. Ese hombre pudo haber muerto de las heridas que tenía y de haber sido así, alguien más se hubiera encontrado la maleta. ¿Y tú crees que la hubiera devuelto? Claro que no, Mateo. Por favor, Mateo, vámonos de aquí. ¿No te das cuenta que es una oportunidad única? Así te librarías para siempre de tu hermano. Estando cerca de él nunca vas a ser feliz. Siempre te va a estar recordando lo desdichado que es. Te va a estar recordando que es un fracaso sin vida propia. Tu hermano te odia, te tiene envidia, ay, Mateo. Flor, por favor, que no te das cuenta. Hay una persona que está secuestrada, que está cautiva. Él está esperanzado de que alguien llegue con el dinero y pague su liberación. Y ese dinero lo tenemos nosotros, caray. Ay, ¿cómo puedo hacerte entender? ¡Ya no voy a hacer nada! ¡Nada! Buenas, señor. Está Mateo. ¿Para qué lo quieres? ¡Mateo! ¡Mateo! Me voy. ¿Qué pasó? Necesitamos hablar. Martín está en su casa. Vamos. ¿Seguro que está bien guardada esa maleta? Sí. Donde la tengo escondida nadie la va a poder encontrar. En el periódico decía que eran 5 millones. No lo sé, Martín. No los he contado. Podríamos esperar un tiempo y después repartir el dinero entre los tres, ¿no? Quedamos que íbamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar un tiempo prudente y luego decidiremos qué haremos, ¿no? Thank you.
¡Ey! A ti te andaba buscando, cabrón. No, pues precisamente iba a ir a tu casa a buscarte. Sí, cómo no. Y mi dinero que me debes, ya hace mucho pinche tiempo y nada. Mira, ahorita no te puedo decir mucho, pero ando en un negocio que me va a dejar muy buen dinero. Yo creo que hasta de pobre voy a salir, cabrón. ¿Eso qué te lo crea tu abuela? Si no anduvieras de borrachote y debajo de las... metido de la sotana de tu amigo el cura y trabajaras otra cosa sería, cabrón. Tenme fe, cabrón. Pues sí, ya sabes que cuando me puto, cabrón. Pero eres testigo de las madrizas que le metí a mi vieja, ¿o no? A punto de mandarla al panteón, la iba a mandar la última vez. Eso sí. Estate tranquilo, pues. Oye, hablando de curitas, ya me enteré que le gustan los chamacos. Ese más es que tú también eres putito. Mira, pendejo. Yo a Martín lo conozco desde que éramos niños, cabrón. Yo meto las manos a fuego por él. ¿Sabes qué? Mañana voy a ir a tu casa a buscarte, para pagarte. ¿Sabes para qué? Nada más para callarte el hocico. Pues nada más te doy hasta mañana, porque si no te busco te parto la madre, cabrón. ¿Entendiste? ¿Qué tienes ahí? Nada. ¿Qué tienes ahí? Nada, en serio, no tengo nada. Dámelo. ¡Dámelo! ¿Quién te dio esto? Nadie. Es un secreto. ¡Responde! No, si te digo, Dios me va a castigar. Contigo no puedo. ¿Qué hiciste? ¡Contesta! Nada, yo ya no te puedo decir más. Por última vez, contesta y dime quién te lo dio. Nada, ya déjame en paz. ¡Responde! ¡Responde, mocoso del demonio! ¡Responde! ¡Responde quién te lo dio! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Te voy a partir la madre si no me contestas! ¡Responde! Nadie me lo dio. Es un secreto, ya no te puedo decir más. Pues ya no me digas más entonces, ya. ¿Robaste? Mira, hija, hay pecados buenos y pecados malos. Los malos son los que no dejan nada de provecho, hija. Y los buenos son los que obtienes ganancias. Tú ya obtuviste tu muñeca que querías, ¿o no? No se puede ser tan bueno en la vida, hija. Mírame a mí. Yo era muy bueno con tu madre. Le di todo lo que quiso. ¿Y qué hizo ella? Se largó, nos abandonó, sin importarle lo que sufríamos, hija. En la vida hay que ser listos. Ya lo demás es pura pendejada. Ahorita mejor vete y lava los trastes, haz algo de provecho. Y luego te pones a jugar con tu muñeca. Ándale. Condenada chamaca. ¡30 pinches pesos! ¡Un carrito y unos caramelos! Has estado abusando de mi hijo. No te hagas el desentendido porque el niño ya me lo confesó todo. No te preocupes que no voy a decir nada.
Pero mi silencio te va a costar mucho dinero. Padrecito de pacotilla. ¡Mucho dinero! Toda la vida he tenido que partirme la madre para marcomer, para mantener a mi hijo. Todo por culpa de ese pendejo que me hizo el chiquillo. Por favor, señora, estamos en casa de Dios. Eres un cabrón. Todos los hombres son iguales. Lo único que piensan es en la pinche lujuria. Mire, su vida no me interesa. Tenga. Tenga. Bueno, pues, ahora las cosas cambian. Si al niño le gusta, pues allá él. Allá entiéndase con él. Tiene mi consentimiento. Y no te apures, que no voy a decir nada. Pero la semana que entra vengo a visitarte. De nadie y nosotros lo tenemos. Nadie sospecha nada. Mateo, por favor, vámonos de aquí con el dinero. Flor. Hazme caso, por una sola vez en tu vida, yo sé lo que te digo. Flor, ¿qué pasaría si la policía por algún motivo supiera que fuimos nosotros? Ay, ¿cómo crees? Nunca lo sabrán. Son 5 millones de pesos, Mateo. Hola. ¿Te gusta mi muñeca? ¿Quién te la dio? El padre Martín. Te dije que no fueras con él. Mi papá dice que no es malo saber conseguir las cosas que quieres. Y yo voy a seguir yendo con él. Aparte no nos va a pasar nada. Y podemos tener dulces y juguetes. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Qué quieres? Quiero mi dinero. ¡Shh! ¡Bájala, búscala! ¿Qué quieres? ¡Que todo el mundo se entere! Quiero mi parte. El dinero es de los tres. Pedro, nunca quedamos en eso. ¿Qué te lo quieres quedar tú solo? ¿Qué no te acuerdas que quedamos perfectamente que íbamos a esperar un tiempo prudente y ya después íbamos a decidir qué hacer con él? Sí, cabrón, pero yo tengo muchos problemas. Ya debo mucho dinero. Dame, aunque sea un poco. No, pues lo siento mucho por ti. El dinero no lo tengo aquí en la casa. Lo tengo muy lejos, en otro pueblo. Me están dando ganas de matarte, cabrón. Tú no tienes por qué decidir sobre nosotros. ¿Y qué vas a hacer si me matas? ¿Eh? ¿Vas a saber dónde está el dinero? No se te olvide que el único que lo sabe soy yo. Qué sustito, ¿verdad, cabrón? Mira, aunque sea dame 2,000 pesos. Con eso salgo de broncas, güey. Si no pago ese dinero hoy me van a romper la madre, cabrón. Aquí tienes 2,000 pesos. Y te voy a pedir un favor. No me estés jodiendo ya porque no se puede enterar, ¿de acuerdo? Invítame un tequila, cabrón. Tequila. Oye, no. Hijo de puta madre. Cabrón. Es mi dinero, cabrón. Y
abrirle a la pinche puerta. Ya, tenga tu mancado. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Te gusta? ¿Sabes hace cuánto tiempo no estrenaba? ¡Años! Pero ahora mi suerte va a cambiar. ¿Me quieres? ¿Harías cualquier cosa por tu madre? Todavía soy joven y mira, con ropa nueva y arreglada, pues no me veo tan mal. No es justo que me haya pasado la mitad de mi vida en la miseria. Pero ahora mi suerte va a cambiar. Por eso te tengo a ti. Tienes que pagarme todos los favores que he hecho por ti. Cada vez que vayas con el padre Martín, nos dará dinero. No es rico, pero toda la bola de pendejos del pueblo le lleva limosnas. Y nosotros tenemos que aprovechar ese dinero. ¿Entiendes? De todas formas, ya lo estabas haciendo, ¿no? Ibas con él. Pero ahora será por más dinero. Además, Dios te recompensará por hacer feliz a tu madre. Dios siempre recompensa a los niños buenos como tú. ¿Lo harás por mí? ¿Irás? ¿Me lo prometes? Sí, me gusta. ¡Señor Jacinto! ¡Señor Jacinto! ¡Jacinto, pues! Ya te iba a ir a buscar, cabrón. ¿Por qué me andas buscando? Estoy aquí en tu casa. Mira nomás, pero seguro vienes con el curita, ¿verdad, cabrón? Ya digo, somos amigos desde que éramos niños. Ha de ser tu funda, que... ¡Oh, hijo de su pinche madre! Qué sustito, ¿verdad, cabrón? Oye, Jacinto, invítame un trago, cabrón. Pues te hagan pasar a tu casa, invítame un trago, ¿verdad? Pues pasa. Gracias. Siéntate, Pedro. ¿Qué pasó con ese trago? ¿Trajiste lo que me debes? ¡Huevo! Pues a lo que nos truje, dame mis 5,000 pesos. Nada más tengo de 2,000, cabrón. ¡En eso no quedamos! No es lo único que pude conseguir. Pero de que tengo la voluntad de pagar, la tengo, cabrón. Y si me das uno o dos días, yo te traigo todo el dinero que te debo. Nada más que se cierre el negocio. Ese negocio que te dije, ¿te acuerdas? No lo he podido cerrar el negocio, cabrón. ¿Qué negocio es eso? No puedo decirte. No lo puedo decir hasta que no esté concreto. Cuando esté concreto, tú, Jacinto, vas a ser el primero en enterarte de todo. Y además, güey, cuando se haga el negocio, yo, cabrón, voy a hacer una pinche pachanga. Una pachanga, güey. En grande, cabrón, con mariachi, marimba, el puerco, cabrón, pinches carnitas, cabrón. Y tú, pinche Jacinto, vas a ser el invitado de honor, cabrón. Imagínate ya, en la mesa, en el banquete, el invitado Jacinto, el invitado de honor, cabrón. Hijo de su pinche. Salud, cabrón. Hijo de...
llaman. Ahí en un pinche tacito estamos jugando la comidita, cabrón. Pinche ron en tacitas, cabrón. Somos amigos desde niños. Ya sé que todos cometemos errores. Yo no soy quien para juzgarte. Pero también no quiero que pienses que voy a ignorar las cosas que haces con los niños del pueblo. Mira, yo siempre te he defendido de las habladurías de la gente. A más de un cabrón le he roto la madre por estar hablando de ti. Pero tienes que aceptar que las cosas han cambiado. Digo, para tu hermano, para ti y para mí. Supongo que todo este preámbulo es lo que menos importa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me quieres decir, Pedro? ¿Se trata del dinero? Mi boca es una tumba y no puedes cuestionar mi amistad. Pero sí, se trata del dinero. Es que en esta pinche vida se necesita dinero para todo. Y la verdad que yo tengo muchos problemas, tengo muchas deudas. La estoy hasta la fregada, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que hable con Mateo? Claro que sí. Lo que quiero es que me dé mi parte del dinero. Él está poniendo muchos pretextos para repartir el dinero. Pero además no tiene por qué ponerse como jefe de los tres. Ni decirnos lo que tenemos que hacer, y menos tratarme como un pelele. Claro que no, no te preocupes. Yo voy a hablar con Mateo. Hoy mismo, te lo prometo. Gracias. Sabía que no me ibas a fallar. Por eso somos amigos desde niños. Pero Mateo también tiene que entender que mi silencio cuesta. Yo no voy a decir nada del ranchero ese que mató a mí. Y tampoco voy a hablar de... Es como empinas de los niños, ¿tú entiendes? Pero él, Mateo, tiene que corresponder, ¿no crees? Bueno, mira, en realidad, Pedro, yo siempre te he querido más que un hermano. A Mateo nunca lo he podido querer. Hasta estaba pensando en darte la parte del dinero que me corresponde. ¿Qué dices? Eso, bueno, pero te lo tienes que ganar, claro. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? ¿Conoces a Socorro Díaz? Claro. Mira, esa mujer ha estado chantajeándome y yo creo que un día de estos ya no voy a tener dinero para comprar su silencio. La verdad es que pienso que no voy a poder dormir tranquilo mientras esa mujer me siga amenazando. ¿Cómo ves? Ya entiendo. No te preocupes, no es problema. Yo me haré cargo. Entonces voy a buscar a Mateo y ¿qué te parece si nos reunimos los tres en mi casa? Por la tarde, ¿te parece bien a las 5? Claro que sí, me parece. Ok, trata de ser puntual, por favor. Por nada del mundo llegaré a tarde. Bueno, yo creo que tú tienes que dar misa, ¿no? Nos vemos a las 5 en tu casa. ¿Qué tienes? Extraño a mi mamá. Quisiera volver a verla. Pero mi papá dice que si regresa la va a matar a golpes. Que eso debió haber pensado antes de que se largara. Pero la verdad yo la quiero. Quiero volver a verla. En cambio yo no quisiera volver a ver a mi mamá. Siempre está de malas, me grita. Me odia por ser varón. Yo sé que es pecado, pero a veces quisiera que estuviera muerta. ¿Así será la vida? ¿Cómo? Pues así, que nadie puede ser feliz. Que nunca puedes conseguir lo que deseas. Por lo visto, sí. Yo siento que conmigo cometieron una terrible, terrible injusticia. Por lo menos la mitad de estas tierras debieron haber sido mías. Yo era el menor de la familia, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué tengo? Nada. ¿Por qué? Porque mi padre lo dio todo por ti. Martín,
Te lo juro que si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Hablaría con mi padre, le diría que no cometiera esas injusticias como tú dices, que cometió contigo. Que tomara otras decisiones a favor tuyo, pero no puedo hacer nada. Mi padre siempre fue muy discreto en sus negocios, en sus transacciones, caray. Pues yo sí me di cuenta. Y no le dije una, sino muchísimas veces que recapacitara. Que pensara bien las cosas. Pero no, nunca me hizo caso. ¿Por qué? Porque yo era el hijo feo, el hijo torpe, el bueno para nada. El que siempre estaba de mal humor. Martín. ¡Ah, sí! Tú eras el niño bonito, ¿no? El obediente. El que siempre estaba sonriente. El bonito, el cariñoso. El chiqueado. Tú le robaste el corazón. Él ya no era dueño de sus actos. ¡Mi padre está muerto y enterrado, caray! Y ni tú ni yo podemos hacer nada para evitarlo, para cambiar las cosas. No podemos hacer nada, ¿me entiendes? Él cometió los actos y Dios sopesará sus cosas, lo que hizo. Y si es debido, lo juzgará en su momento. Pero tú y yo no podemos hacer nada para cambiar las cosas, Martín. Por favor, entiéndelo. ¿Cuándo llegará el momento, Martín, que podamos conversar sobre otras cosas, sobre otros temas? Siempre me traes con el mismo asunto. Ya estoy cansado. Ya estoy harto de que siempre me converses sobre lo mismo, Martín. Dime una cosa, por favor. ¿Para qué me citaste aquí? ¿Por qué diablos estoy aquí? No te cité para eso. Te cité porque... porque quiero hablar de... sobre lo que se dice de mí. Eso de que... de que soy pederasta. De que busco niños para... desfogar mis perversiones. ¿Sabes qué? Sí. Es cierto. Martín, en este momento no estoy para bromas. Mira, yo también soy humano como tú. Y también tengo... tengo las mismas necesidades que otros. A mí nadie me ha querido nunca. Nunca he sabido lo que es besar a una muchacha. ¡No quiero escucharte! ¡Simple y sencillamente no te voy a escuchar! ¡Pues tendrás que hacerlo! ¡Te guste o no me vas a escuchar! Yo quise ser sacerdote para... para tratar de olvidar mi parte... mi parte humana, ¿entiendes? ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que al tratar de esconder el monstruo que llevo dentro, al tratar de ignorarlo, lo único que hice fue hacerlo más fuerte. Más fuerte, ¿entiendes? Cuando menos pensé, ya estaba... ya estaba convenciendo a un niño para tener relaciones sexuales conmigo. Y luego a otro. Y a otro. No me gustó. Me gusta. Y no puedo parar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Pedro! ¡Que te... ¡ay! Creo que... que hay alguna manera de volver a empezar, Mateo. Solo que necesito de tu ayuda. No sé de qué manera ayudarte, Martín. Estás enfermo. Por favor, deja de acusarme y escúchame. Merezco una nueva oportunidad. Además, tú estás en deuda conmigo. No sé, estaba pensando que tal vez puedo irme a otro lugar, a donde nadie me conozca. Solo que para eso... necesito los 5 millones. ¿Qué
prometo que jamás vas a volver a saber de mí. Y así habrás saldado tu deuda conmigo. ¿Y se puede saber desde cuándo tomaste esa decisión? Bueno, Pedro fue a buscarme hoy a la iglesia y me dijo que conocía al papá de una de las niñas con las que yo estuve a solas. No sé de qué manera se enteró, pero con esa arma en la mano fue a quererme chantajear. Me dijo que hablara contigo, que nadie se va a enterar de la muerte del ranchero y de lo mío. Pero que quería que le diéramos la parte de su dinero hoy mismo. ¡Hijo de la chingada! Lo voy a buscar y le voy a partir su madre. Si yo maté a uno, muy fácil me será matar a otro. Dice José Pedro. Mira, si quieres matarlo, no voy a impedírtelo. Hazlo. Pero sí me gustaría saber si puedo iniciar una nueva vida, Mateo. Puedes contar con eso. A fin de cuentas, tú te vas a quedar con el dinero. A mí no me interesa. Gracias. Mateo, ¿tú crees que si soy un hombre rico, alguna muchacha se va a fijar en mí? ¿Que puedo cambiar mi forma de vida? Estoy seguro que sí, hermano. Ay, hija, es que en ese momento pensé que eso era lo mejor. A veces los adultos cometemos errores imperdonables. Pero con el tiempo he reflexionado. Fui una cobarde. Huí de los maltratos de tu padre porque pensé que me iba a matar. Pero ahora estoy dispuesta a luchar por ti, a enfrentarme a él. ¿Vas a regresar a la casa? No puedo, hija. Si regreso, tu padre va a querer vengarse de mí. Y esta vez no voy a tener la misma suerte de salir con vida. Pero ya tengo un abogado. Y es muy bueno. Y pronto voy a tener tu tutela. Y podrás venir conmigo. Y vamos a vivir juntas. Yo me quiero ir contigo desde ahorita. No, hijita, no se puede. Mira, nos podemos ver todos los días, pero lejos de la casa. Mientras tanto, tienes que jurarme que este será nuestro secreto. Nadie debe saber que nos estamos viendo. ¿Me lo juras? Mañana nos veremos. Yo estoy viviendo en una casita rosa que está atrás, en la calle, donde está el establo de Don Lencho, ¿sí? Ahí nos veremos mañana. Sí. Hasta mañana, hijita. Cuídate. Y que no te vea tu papá con esos ojos llorosos. Te quiero. Hasta mañana.
Estás loco, Mateo. No puedes estar hablando en serio. No me puedes hacer eso. En eso quedé con Martín. Y esa es la decisión que tomé. Punto, se acabó. Tu hermano. Siempre tu maldito hermano. ¿Sabes qué tienes que hacer con él? Denunciarlo y meterlo a la cárcel. Que se pudra en la cárcel. Flor, ¿que no te das cuenta que yo también debería estar en la cárcel, caray? O sea, que todo lo que yo te diga no te va a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo, Flor? ¿Eh? ¿Qué sucede contigo? Desde que apareció ese maldito dinero has cambiado últimamente. Parece que no te interesa nuestra relación. Parece que no te interesa nuestro matrimonio y todo lo estás mandando por un caño, caray. No me hagas pensar, Flor, que lo nuestro ya no te interesa. No me hagas pensar que lo único que te importa es el maldito dinero. Claro que te amo, Mateo. Pero es que, pues simplemente no se me hace justo lo que haces por él. Tu hermano es un degenerado, es un mentiroso. Ha estado engañando a todo el pueblo. Él ya se va a largar de aquí, que no lo entiendes. Nos va a dejar tranquilos por el resto de nuestras vidas. Claro, si te interesa conservar nuestro matrimonio, vas a estar de acuerdo conmigo. Te amo demasiado, Mateo. No me puedo imaginar la vida sin ti. Haz lo que tengas que hacer y ten mucho cuidado, por favor. Y no olvides que te necesito. No me vayas a dejar solo, por favor, Mateo. Júramelo. Te lo juro, chiquita. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Pedro? Siéntate. Te estábamos esperando. ¿Ah, sí? Uh-huh. Estábamos platicando, Mateo y yo, de... Bueno, más bien llegamos a una determinación. Ah, pues qué gusto me da que se hayan arreglado y que estén de acuerdo. No seas hipócrita. Martín ya me confesó, ya me dijo de que tú trataste de chantajearlo. Que le pediste dinero a cambio de tu silencio. No, Mateo. Yo no traté de chantajearlo. Al contrario, yo quería reafirmar nuestra amistad. Si hubo algún malentendido, pues no es mi culpa. Incluso dijiste que a mí me habías llegado a querer casi como un hermano. Y que a Mateo nunca lo has llegado a querer. A mí me importa un cacahuate de lo que hayan hablado ustedes dos. Nada más te digo una cosa, Pedro. Martín y yo llegamos a una determinación. Y esa es que no vas a recibir un solo centavo del dinero. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. No lo voy a permitir. Yo ya maté a Socorro y la maté para que no te estuviera chingando. A ver, espérame un momentito. ¿De qué están hablando, eh? No sé a qué se refiere. Tú me dijiste que la matara, no te hagas güey. No, yo nunca te dije que la mataras. Yo solamente te platiqué como amigos, algo confidencial. Mira, yo solamente le estaba platicando que esa mujer me estaba chantajeando y... Yo nunca te dije que la mataras. Si la mató, eso es... Eso fue por iniciativa propia. Pues por eso. A lo mejor no lo dijiste con esas palabras, pero bien que lo insinuaste. Pues estuvo muy mal lo que hiciste, Pedro. Muy mal. Y a fin de cuentas no estamos reunidos aquí para confesarnos entre nosotros. Estamos por la cuestión del dinero. Y que te quede muy claro que no vas a recibir nada de ese dinero. A fin de cuentas no nos puedes obligar. No, Mateo. No se van a salir con la suya. Los voy a denunciar. A ti, Mateo, te voy a denunciar por haber matado al ranchero ese, ¿te acuerdas? Y a ti, cabrón, te voy a denunciar por andarte tirando a los niños. ¡Por pederasta! ¿Quién te va a creer? ¿Eh? Si todo el mundo sabe que debes dinero, que estás urgido de conseguir dinero. Además, eres un borracho, un inútil. Nadie te va a creer. Sí, Mateo, soy un borracho. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. De todas maneras, también te podríamos acusar por el asesinato de Socorro. Como verás, estamos en las mismas condiciones, Pedro. De acuerdo, ¿verdad, cabrones? Esta es una trampa.
Ya se me han puesto de acuerdo, ¿verdad? Piensa lo que quieras. Quiero mi dinero, Mateo. Olvídate del dinero. ¡Mi madre! ¡Quiero mi dinero, cabrón! Fíjate bien, si no me lo dan, se van a arrepentir. ¡Me cae madre! ¡Pinche partículero! ¡Pendejo! ¡Ya está bien! ¡Ya! ¡Quiero mi dinero, fuera! ¡Ojete! ¿Crees que se le ocurra hacer algo? No. No creo. Siempre ha sido un cobarde. Es una nulidad ese güey. Quieren dar mi dinero. Jacinto, ayúdame a denunciarlos. Llevaremos a tu hija y que diga lo que ese desgraciado le ha estado haciendo. ¡Hijo de la chingada! ¿Desde cuándo sabe lo de mi hija, cabrón? Te juro que yo no sabía nada. Empecé a sospechar cuando la vi la otra noche con la muñeca. Pero después ese cabrón tuvo la desvergüenza de confesarme que ha estado abusando de ella. ¡Hijo de la chingada! ¡Hijos de puta! ¿Por qué mi hija, cabrón? ¿Por qué? Jacinto, ¿qué piensas hacer? Lo único que tengo que hacer es matarlo, cabrón. Yo no digo que no lo mates, pero hazlo de una manera inteligente. Ellos tienen 5 millones de pesos. Si los matan, no vamos a saber dónde está esa maleta. Primero, los tienen que llevar donde esté ese dinero. Mira, después los matas. Los matamos, yo te ayudo. Nos repartimos la intimidad. Estoy seguro de que hoy van a ir por ese dinero. Los seguiremos y los matamos. ¡Está bien, cabrón! ¡Vamos! Juan. ¿Te pegó otra vez tu mamá? ¿Te acuerdas de lo que te dije la otra vez? Que deseaba que mi mamá estuviera muerta. Pues alguien la mató. No juegues con eso, Juan. Si no me crees, ve al cuarto y velo. No sé, ya no tengo ni mamá ni papá. ¿Te acuerdas de mi deseo? Que era que mi mamá regresara. Pues regresó. Y sé dónde vive. ¿No estás bromeando? No, ¿por qué no vamos? Le platicamos todo. Ella nos va a ayudar. No, ¿qué tal si me meten a la cárcel por desear que mi mamá estuviera muerta? No, porque tú no la mataste. ¿O sí? Y entonces, vámonos, vente. Porque va a los Tejocotes. ¿Estás seguro, Pedro? Pues ya reconocí el rumbo. Mira, va a dar vuelta a la izquierda. Seguro que es por ahí. Creo que tiene una casa que usa como bodega. Cabrón.
Ahí va a esconder mi dinero. Aquí. ¿Crees que tengan el dinero, Pedro? Seguro que sí. Ese cabrón va a pagar por todas las que ha hecho. Mira que haberse metido con tu hija. Con su puta madre. Por una pinche muñeca, ya, qué poca madre. Ese no se me va vivo, Pedro. Pero primero vamos con mi dinero. Tienen aquí el dinero. ¡Suéltame, pendejo! ¡Caricia está vieja, hijo de la chingada! Jacinto, espérate. Ni siquiera sabemos si tiene aquí el dinero. No sabemos si tiene la maleta, carajo. Nunca le hubieras hecho eso, cabrón. ¡Es un pendejo! Yo no hice nada. Martín. Martín. Tranquilo, Martín, aguanta. Suelta el arma, Mateo. Pedro, escúchame bien. Mi hermano se está muriendo. Vamos a llevarlo a un hospital. A fin de cuentas, el dinero no nos interesa. Te puedes quedar con él. Me vale madre que se muera. Este cabrón me traicionó. Así que merece desangrarse como un puerco. Así que vas a ir por la maleta. O a ti también te meto un balazo en la cabeza. ¡Vamos! ¡Ve por la maleta! ¡Vamos, carajo! ¡Ándale! ¡Hijo del pico!
Aguanta, Martín. Aguanta. Ahorita vamos al hospital, Martín. Aguanta, por favor. Perdóname, hermano. Perdóname. Yo creo que... es lo mejor que pudo haber pasado. No, no, te vas a poner bien, ya lo verás. No. Vete. Vete, por favor, vete de aquí. Por favor, es mi última voluntad. Por favor. No, Martín, aguanta. Aguanta, por favor, llévate el dinero y vete. Empieza una nueva vida. Vete, por favor. Perdóname. Te quiero, Mateo. Perdón, te quiero. Martín, aguanta. Martín. Todos. Hoy en la mañana cuando desperté pensé que todo esto había sido una pesadilla. Yo le doy gracias a Dios por haberte permitido vivir. Te amo, mi amor.